I heard about Irving. Tough break. Yes, but there will be other opportunities. Sheva to headquarters. This is headquarters. What's your situation? There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Understood. We've got company. They don't let up, do they? Muy buenas a todos, amigos. Venga, ¿cómo empezamos el capítulo de hoy, eh? Hay una explosión, sí, de una persecución. Con explosiones, de todo hay aquí. Vamos, agarraos, eso es. ¿Dónde? ¡Vaya! ¿No hay camiones o qué? Están muy pendientes en esta fase del tema de... What does all this have to do with Ouroboros? El tema del recalentamiento de la metralladora, Eso es. Tranquilos. ¿Dónde? Ahí. Venga, fuera. ¿Qué más? It's gonna get bumpy. Hang on. Oh, agárrate, Chris. Eso es. Otro camión. Eso es. A lo mejor disparar a las ruedas. Perfecto. Adiós, camión. ¡Allá! Estos tiran de todo. Tiran hachas, tiran cócteles molotov. Sinvergüenzas. Eso es. ¿Cómo es posible que le haya dado tiempo a dispararme, a lanzarme un hacha, tío? Increíble, Aguanta. No puedo hacer nada hasta que no me dé ángulo. Joder. Fuera. Eso es. Allá, temperatura crítica. A ver, ¿y ahora qué? Fuera. Tranquilo, vienen más. Cuidado, que estamos en las últimas, que aquí no hay manera de hacerse curas, Perfecto.
have done this. Bueno, atentos a esto. Nuestro amigo gigante, le conoceréis, ¿verdad? De Resident Evil 4. Eso es, nos agachamos y siempre disparándole en la cara, ¿eh? Venga, perfecto. Uf. Salen plagas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, condenado? ¡Qué todo! También hay ballesteros aquí, tocando las narices. ¡Qué todo! Venga, ya ha caído una. ¡Perfecto! Es a la que hay que darle caña. Cuidado de los ballesteros, vamos a darle caña. Quieto, parado. A ver qué vas a hacer ahora. ¿Más plagas? Sí. ¡Uf! Ahora cuatro, ¿eh? Cuidado, cuidado. Este bruto va a coger un poste telefónico. Quieto. Quieto. Una roca nos va a tirar. Nos ha dado de lleno. Para evitar la roca, cuidado. Eso es. Quieto. Perfecto. Venga, la plaga filtra. Ahí es donde tenemos que darle caña. Olvídate de los valles de Rosiva. Quieto. Y
¿Qué le sale ahora? Más plagas. Venga, a ver si hay alguna ya. Quietecito tú. Eso es, solo te queda una. Perfecto. Adiós, gigante. Where are you, Josh? Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Chris, wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. Copy that. Muy bien, pues con esto cerramos el capítulo 2, 2-3 completado. Mira, hemos tenido rango S, solo nos ha fallado la precisión un pelín. Un archivo hemos desbloqueado también en la biblioteca. Ya echaremos un vistazo más adelante a los archivos de la biblioteca. Venga, muy bien. No quiero registrar el ranking. Continuemos. Vale, a ver. Aquí poca leche porque no tenemos tesoros y no hemos conseguido dinero. Así que, ¿qué puedo hacer? Pues me puedo llevar las bombas de proximidad, que a lo mejor les puedo sacar algo de partido. Y no llevo ni una sola cura, nada más que, bueno, una cura sencilla. Lo dejo, de momento. No puedo comprar nada, no tengo dinero, ¿no? 325. A punto, vámonos. Jill and I were pursuing a man named Albert Wesker. Wesker. He was a top official with Umbrella, the leader of our STARS unit. I met him again after the Raccoon City incident on Rockford Island. Since then, we've been trying to track him down. Then a few years ago, we got a tip from a reliable source, the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. So we paid him a visit, hoping he'd lead us to Wesker. Wesker!
found and she was presumed dead. The person I saw in that data looked like her. I have to know if she's still alive. You two were close. We were partners. What about you? Why'd you join the BSAA? My parents were involved in an accident caused by a pharmaceutical company when I was young. Umbrella? Yes. I only found out later that the accident was to cover up the manufacturing of biological weapons for terrorists. They were using Africa as a testbed for their experiments. Bioweapons were responsible for the deaths of my parents. And someone has to pay for that. So you joined the BSAA? There's only so much one person can do. Even a superhero like you, Chris. I'm no superhero. But together, we can end this. Then let's make a stand for our fallen brothers. Hang on. Muy bien, pues hemos llegado hasta los pantanos. Por cierto, una aclaración que quiero hacer en este punto. Ese flashback que acabamos de ver, en el que Chris nos cuenta qué fue lo que le pasó a Jill cuando se encontraron con Wesker en esa mansión de Oswald Spencer. Bueno, pues lo viviremos, jugablemente hablando, cuando terminemos la historia de Resident Evil 5, porque es uno de los DLCs que viene incluido en esta edición, que se llama Perdido en un mar de pesadillas, ¿vale? Así que más adelante, pues lo jugaremos. Bueno, vamos a empezar por aquí. Quiero recordar que estas, sí, estas especie de cabezas, no sé muy bien decir qué es. Estos tótems, pues son máscaras, pero son como tótems. Pues ocultan gemas. Mira, te habla de la bestia. Te la coja, compañero. Vale. Parece que está fracturada la tabla de la bestia, ¿no? ¿Qué le pone? Examinar. El cadáver de un agente de la BSA. ¡Qué tragedia! Hay un mensaje no enviado a la PDA. Informe de la misión. Según las pruebas encontradas hasta ahora, la mayor parte del equipo Delta ha perecido desde que solicitaron refuerzos hasta que nuestro equipo llegó a la zona. Uno de sus transmisores seguía emitiendo señales, por lo que nos dirigimos al lugar ante la posibilidad de que quedaran supervivientes. Por el camino, la transmisión ha cesado. A jugar por la última señal, el transmisor debería estar justo delante de nosotros. Hay una puerta cerrada bloqueando el paso, por lo que la infiltración podría presentar problemas. Fin del informe. Muy bien. Vale. Está cerrada a cal y canto. No creo que podamos abrirla. Bueno, pues parece que aquí poco más podemos hacer, ¿no? Tenemos todo mirado, ¿no? Bueno, pues cojamos. No sé muy bien cómo se llama este aparato. Overcraft, puede ser que se llame, me suena. Venga. Y vamos a ir. Porque esta zona del pantano es, ¿cómo decir? Este escenario del pantano tiene pequeñas zonas. Voy a poner el mapa, por cierto. Ahí estamos. Vamos a ir primero por aquí. Con un X ponemos el turbo, además. Vamos a ir por aquí, por ejemplo. Que, por cierto, en este capítulo empezamos a ver ya a los nativos de África infectados, sí, a las tribus caníbales de África. Bueno, caníbales, no es que sean tribus caníbales, pero las tribus de África, pues, totalmente infectadas, ¿eh? Es interesante ver esto. El mapa nos indica el punto donde tenemos que conseguir colocar todas las piezas de ese emblema de la bestia. Pero primero hay que conseguirlas. Mira, ahí hay una hierba verde, ¿no? ¿Es eso? Que está brillando, a ver. Vale, correcto. A ver, por aquí tiene que haber algún sitio donde aparcar el... Bueno, vamos a llamarlo lancha, pero si no recuerdo mal, creo que estos se llamaban Overcraft. Pero no estoy seguro, ¿eh? Hablando un poco así por así. Por aquí tiene que haber algún sitio. Estas plantas, nada, ¿no? Ah, pues coge un escarabajo, sí, va ahí. Estupendo. Vale, parece que allí hay un sitio donde podemos aparcar la lancha. Bajar. A ver, antes de que salga esa escopetada, como ha salido,
Claro, que lo tengo en atacar. Cubrir, ¿eh? Cubrir. Eso es. Cubrir, no te líes, ¿eh? Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, aquí tenemos cositas para coger. Por ejemplo, un jarrón para romper. Con munición de pistola. Cógela tú. Al final no la ha cogido. Un ídolo para vender. ¿Qué más hay por aquí? Dinero. Vale, vamos bien de vida. A ver qué hay todo el mundo. ¡Vaya! ¡Indígenas! Están todos infectados. Vamos a movernos por aquí. A ver. No tengo para tirar ninguna granada. Sí batí un par de ellas, pero... Cuidado, muévete. Vete para acá. Aquí no hay enemigos. No. Venga. No viene. ¡Eh! Cuidado, que viene por ahí. Me encargo yo de estos, tú de los otros. Como si me fuera a entender, ¿eh? Quieto. Volar. Vamos a ver si los puedo sorprender por la espalda. Viene conmigo, Shiva, ¿no? Ahí. ¿Dónde vas tú, Balomero? Cuidado. Eso es. Toma. Voy. Quita, se me hueza. Tranquila, tranquila. Que te quites. Eso, es un amigo en apuros. Vete para acá. ¿Está? Cositas. Take it. Okay. Vale. ¿Qué necesito? Dame esto. Give me a grenade. Use this. Vale. Thanks. Vale. Venga, vamos a ver qué hay por aquí. Vale, ahí arriba no hay nada. Esta primera casa, según partimos de esta zona. Por aquí. A ver qué hay aquí. Pescados. Vale, nada. Come on. Coge la munición de pistola. No hay nada más, ¿no? Dentro de la casa. Vale. Y quedas a... esas dos más. A ver, por aquí. Mira, aquí hay cositas. Vale, otra de las piezas. Tabla del guerrero. Es un número de tablas. Bueno, es una tabla realmente que está partida en varios trozos. Tenemos la de la bestia y la del guerrero, por ahora. Vale, aquí parece que no hay nada más, ¿no? Esta me la llevo yo. Vale. Pues aquí está todo listo. Vámonos a la lancha. ¿Puedo saltar por aquí? No. Tengo que dar la vuelta. Subimos. Vale.
Genial. Tú pilota y yo disparo. Venga. Slow down. It's hard enough to shoot as it is. Venga, 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 dispara. Joder. Casi esto es casi mejor. No puedo pasar hasta que. Espérate, vamos a ponernos un sitio. Ahí. Vale. Queda el de allí, ¿no? Vale. Venga, sí va. Vale. Ya está. Venga. Todo recto, sin pérdida. Adiós. Vale. Salimos a la zona central. Mira, en el medio hay algo. Mira. Llegas a darles, Shiva. Claro, es que aquí. ¿Puedo pedir el cambio o no? No, a no ser que. Venga. Dispara a esos dos, Shiva. A esos. Eso es. La verdad es que ya tiene muy buena puntería, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh? Vamos a ver. Joder. Increíble el tío, macho. Me ha lanzado la bomba desde una distancia. Acaba con ellos. Acaba con ellos, Iván. ¿Qué era eso que ha saltado ahí? ¿Un pez? Me había parecido que era un pez, ¿no? Bueno. A ver, ahí hay una especie de círculo. A ver si puedo entrar. Sí. Es una pequeña isla, ¿no? ¿Tendrá para...? Sí, parece ser que sí. ¿Me puedo bajar? ¿Aquí? No, ahí hay un trozo de muelle. Solo puedo desembarcar en los trozos de muelle que vea. Vamos a movernos. Vamos a movernos. A ver. Estupendo. 90 balas de ametralladora. Muy bien. Fuego blanco. Fuego blanco. Fuego marrón. Mátalo. Venga, a ver si me ponéis algún huevo, las gallinas. Vamos, vamos. A ver. Coge la munición de pistola. Vale, un ídolo. Muy bien. El fuego no está apagado del todo, parece que aún podría utilizarse. Vale. No hay nada más. Venga, pues vámonos. No ha puesto ninguna gallina más huevos, ¿no? No. Súbete. Vale, a ver. Venga, pues todo recto. ¿Dónde estamos? Tenemos que ir por aquí, ¿no? Uf, cocodrilos. Cuidado con los cocodrilos. Mejor evitarlos, ¿verdad? Vaya. Hay uno ahí guardando. Vamos a evitarle. Eso es. Ahí brilla algo. Vale. Estupendo. Ojito con los cocodrilos, ¿eh? Vamos, Iba. Ey, ¿dónde? Estos son muy rápidos, se levantan muy rápido.
puedo hacer una pirula. Venga, acercaos. Eso es. Gracias. Vale. Fuego blanco. ¿Tengo hierba verde? Sí, pues dame la roja. Vale, luego lo va a llevar ella. Vale. Como voy, voy bien. Estupendo. Bueno, pues aquí no hay nada más. A ver. Vale, aquí hay otra choza. A ver. Aquí habrá. ¡Ahí va! No me dejará, no me dejará matarlos por el piso, porque se levanta muy rápido. Toma. Qué pata le he metido ahí. A ver qué hay aquí dentro. Otra de las piezas. Tabla del ave y rapaz. Esa máscara. Vale, pues parece que por aquí nada más. Atentos al cocodrilo, que ahora no sé dónde está. Vale, ya lo he visto. Cuidado con los cocodrolos. Uff, se me ha cogido por los pelos. Vale, este lo podemos evitar por aquí. Ahí hay otro. Como locos, están intentando cogerme los sinvergüenzas. Mira, ha saltado algo ahí que no sé qué es. Un pez, ¿no? Pero no puedo cogerlo. Vamos, Iba, vete para acá. Punto de control, subirse. ¿Qué más tenemos? A ver. Ey, hay una cosa que no hemos visto. Que era justo donde estaba todo el centro, ¿verdad? A ver. He visto antes una especie de barco ahí atracado. A ver. ¿Dónde era? Vale, aquí es el lugar donde hay que ponerlo, por lo que veo. Mira, ya estoy, voy a parar un momento y pongo las que tengo. A ver, aquí hay algo. Mapa de tablas. R1. Se añade el mapa de la PDA. Ah, me indica en puntos. Vale, vale, vale. O sea, me falta una. Vale, voy a poner esto. Una. Dos. Podría poner una más. Pero espera, antes de que nos haga el punto control, quiero mirar una cosilla. Vamos a subirnos. Este es el barco que había visto yo antes. Perfecto. A ver qué hay aquí. Granito que me... Mira, jarrones. Buena señal. Con munición, estupendo. Uf, ahí hay un arma nueva. Bocho, bocho, bocho. Lanzacohetes. Esto es un pepinazo. Algunos son un chupo. Vamos a dárselo. Así va. A ver, ¿qué es eso que brilla ahí? Un escarabajo para vender, muy bien. Vale, y me quedaría... Súbete. Por explorar me quedaría... Eso de ahí. A ver. Vale. No hay enemigos. Mira, 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 mira. Munición para la pistola, muy bien.
ver. Me pareció ver que saltaba algo. A ver. Ah, amigo Lucas. A ver. Una vez que le disparas a los peces. Ah, dinerito. Vale. Bueno, pues venga, vamos a echarnos a disparar peces para coger dinerito. Primero voy a coger lo que hay aquí. Que es un... Parece un ídolo, ¿no? De estos, para vender. A ver, aquí están saltando muchos peces. Vamos a hacer redada, a ver. Donde aparezca el punto. Bien, sí va. Bien, qué puntería tiene esta mujer, ¿eh? Además, mira, un escarabajo ahí, ahí. Sigue disparando, sí va. Sigue disparando. Llevo esto. Y esto. Me llevo esto también. No hay más. Se tiene que ver como una especie de onda en el agua. Y ahí indica que hay un pez. Pero yo creo que ya está todo aquí. A ver, subamos un momento. Mira. No, no está todo. Ahí hay uno. Ahí hay otro. No sé si le he dado. No, he disparado a este. Vale. Cógelo, sí va. Bien. A ver. Mira. He encontrado otro ella. Qué máquina, ¿eh? Al final la voy a tener a precio y todo, ¿eh? Ahí hay otro. No, pero ese no ha dejado nada. Sí. Venga, vete a por eso. Cógelo. Bien. Vale, hay unas ondas, pero no, no hay nada. Pues yo creo que ya está todo, ¿no? No. Ella siempre encuentra alguno más, ¿eh? A ver. Eso es, cógelo. Venga, vámonos. Aquí está todo ya. Arriba. Vale, estupendo. Bueno, pues antes de ir a por la pieza que nos queda, vamos a ir a colocar esta, que nos haga el punto control y así nos hace el guardado y podemos despedir el capítulo. Que por cierto, aquí no he mirado, pero no sé si había algún escarabajo o algo. A ver. Porque hay máscaras de estas y no sé si estas traían algo. No. Que me suena que alguna sí tenía algo, ¿eh? A ver. No, pues parece que no. Venga, pues colocamos. Vale, falta solamente una pieza. Muy bien. Bueno, pues nada, amigos, en este punto lo dejamos. Hoy la cosa está tranquila. Podemos despedir el capítulo de forma tranquila. Y nada más, como siempre digo, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.